vamos a hablar un poco de Yuka. Vamos a hablar de Uroš Đurđević IF. Vamos a hablar de si hat-trick y vamos a ver la carta que sacó en este FIFA 21. Que el Sporting, chicos, llevaba sin sacar un IF desde FIFA 17 con el Pichu Cuellar. Y antes que el Pichu, si no me equivoco, habían sido Halilovic y el Toni Sanabria. O sea, hablamos de 4 años, 4 FIFAs, sin ningún IF del Sporting. O sea, telita. Telita. Pero, también, para los que sois aquí de Twitch, o los que me seguís en Twitch, o los que os estáis pensando si suscribiros o tirarme el premio en la cara aquí en Twitch, tengo novedades, porque salió esta revista, ¿vale? No sé si la visteis por redes sociales, lo puse en Twitter y en Instagram. Panenka, ¿vale? Es la revista Panenka, especial del Sporting, ¿vale? Es un número especial, o sea, trae muchas cosas, aparte del Sporting, pero trae un poco de la historia del Sporting aquí dentro, ¿vale? Está muy guapo, tíos. O sea, ¿sabes? Entonces, pillé tres, pero tengo reservas o tres, dos, en otra, en una librería aquí. ¿Para qué? Para que sea también parte de los premios del Prime de cada mes. O sea, que seguramente de aquí a final de temporada, cada mes tengamos, aparte de lo que vaya metiendo, pues según vaya surgiendo, como este mes que tenemos, pues los dos juegos estos de Play, de 5, más los 25 pavos en Twitch, más ahora una revista de estos. Tómalo ahí. Limpio. En primera. Ahí está. De ustedes. ¡Viva el Betty! Claro, joder. Aparte de todo lo que vaya metiendo, cada mes seguramente tengamos también pues una revista de estos. Que el que la quiera, si toca, o sea, el que toque si quiere, pues puedo firmarla o poner ahí un mensaje por dentro, lo que quiera, ¿vale? Entonces, pues que lo sepáis. Que también, pues poco a poco, ya sabéis que yo agradezco a todos los que me tiráis el Prime a la cara, a todos los que os suscribís metiendo ahí el partner, a todos los que regaláis suscripciones. O sea, yo intento, pues, devolver el del beneficio, pues devolveros a vosotros cosas para que estéis ahí motivados y sigáis en los directos a full. Dicho esto, y después de contaros la historia, sigo lijándoos un poco más con esta movida. Esta es la página web de la liga. Voy a dejar... Esto seguramente lo resuba luego a YouTube. Si lo resubo a YouTube, dejo link para que vayáis aquí. Porque es para elegir el jugador de la jornada. Y aquí viene el salseo. Y quiero que estéis muy concentrados todo el chat, ¿vale? Porque me toca los cojones. Están nominados Yuka, Yuri, Vigaray, Juan Hernández y Kevin Bua. Lo que hablaba, Bua del Leganés, 392 votos. Bueno, quinto. Juan Hernández, 486 votos. Bueno, cuarto. Vigaray, 1100 puntos, ojo. Tercero. Yuri, doblete de la Ponferradina con un gol de penalti, 4800 votos. ¡4800 votos! Yuka, hat-trick, pichichi, 5000. O sea, de verdad, y con todo el respeto que tengo para la Ponferradina y para Yuri, ¿quién cojones está inflando esta votación? Porque esta votación, o sea, yo sé que esta votación no tiene tanta masa social la Ponferradina en redes sociales como para inflarla hasta 4800, ¿vale? No creo yo que tanta peña de la Ponferradina entre aquí. Y la gente que entre externa, no creo yo que siendo imparcial vote un doblete de Yuri antes que un hat-trick de Yuka. Creo yo. O sea, que si podéis, lo compartí en Twitter y lo compartí en Instagram, votad a Yuka, joder. Vamos a ver si conseguimos que gane el premio al jugador del mes. O sea, al jugador de la semana, perdón. Porque, coño, o sea, esto a mí no me jodas. No puede ser que hoy lo empuje yo ya 3 o 4 veces por Twitter, más o 3 o 2 veces por Instagram, y no somos quien a despegarnos de Yuri. ¿Qué pasa aquí, joder? Que cuando lo cogí yo por la mañana, te sacábamos Yuri 400 puntos, tío. No me jodas. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabéis lo que os digo, no? Son los del Oviedo, de Richie por aquí. Seguro que son, si es que vamos. Miren la clasificación, ven que están por aquí, ¿no? Es que ni salen, están más abajo de estos, del Lugo. Y dicen, pues vamos a ver si jodemos por lo menos a Yuka. Yo qué sé, tíos. Yuka Inform. Aquí veis las estadísticas. Bueno, marca 12.250. Yo os digo que lo... Esperando un poco y buscando, lo encontré por 9.500 monedas, ¿vale? Y el descarte está en 9.300 y lo fiché por 9.500. O sea que, bueno, que está a precio de descarte. Sube 8 puntos respecto a su carta base, plata, 69. Sube 8 puntos, ¿vale? 8 puntacos. De los cuales son 8 de ritmo, 10 de tiro, 10 de pase, 9 de regate, 8 de defensa y 8 de físico. Cuidado, ¿eh?
Bueno, yo lo fiché en Play 5, o sea, en web app, a 9500. O sea que si buscáis, va a salir. El tema: 83 de pace. Nada mal, porque además tiene 84 de aceleración, que sabéis que la aceleración es importante. Luego atentos, porque tiene 80 de finalización, 80 de potencia, 83 de voleas, 82 de posicionamiento. En pase sí que, bueno, pase corto 71 y el resto mejor no lo miramos. Regate, 83 de agilidad, cuidado, 78 de equilibrio. Compostura 77, o sea, por encima de 75 todo, nada mal. 80 de cabezazo, que con todo el respeto del mundo, pero Yuka de cabeza no remata... Vamos, de cada 10 no te remata 3, creo yo, ¿vale? Y luego, físico 85, pero es que tiene un 91 de agresividad, chaval. Fuerza 85 y resistencia 82. O sea, cuidado con la chetada que metieron a Yuka, ¿eh? Cuidado con la chetada. Eso sí, 3 de skis y 2 de pierna mala. Bueno, pero el tema es que tú vienes aquí y dices tú, a ver, por arte de magia consigues Dai 10 de química. Consigues Dai 10 de química, ¿vale? Y le metes un cazador. Atentos a la drogada, ¿eh? Atentos, ¿eh? 94 de aceleración, 92 de velocidad, 90 de finalización, 90 de potencia de tiro, 98 de voleas. O sea, literalmente se transforma en un puto killer del área. O sea, se transforma literalmente en una bestia parda. En una mala bestia se transforma. Esto, bueno, la velocidad no me importa tanto. Pues bueno, le metes un finisher... 93 de agilidad, 83 de equilibrio, 95 de finalización, 95 de potencia, 93 de voleas. O sea, se mama. Bueno, a ver, tampoco quiero que sea un poco más ágil. Le metes, como ye, el de Azai. No, el de Azai no, perdón. El Engine. ¿Lo vas a usar este fin de o no? Ya lo fiché, sí. Ya lo fiché para el fin de Enfu Champions, sí. Le metes un Engine, le subes agilidad 88, equilibrio 88, un poco el ritmo, un poco el pase para que pueda asociarse, sigue manteniendo buenos números de tiro. O sea, realmente, cuidado con los números que pilla. Cuidado con los números que pilla la polla serbia. Cuidado con los números que pilla. Y ahora vamos a, solo por echar un vistazo, ¿con qué linkea este pavo? Sí, el finisher también sube agilidad, correcto, sí. Lo que no te sube tanto el finisher era lo de el equilibrio, que te sube 10 puntos aquí. Pero vamos, de locos. Vale, que sí, que o sea, que te plantes en un delantero que tiene 77 de media, pero con unos atributos de delantero de 85.2. Poniendo ahí un finisher. Y poniendo ahí un hunter de 83.8, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Con 77 de media, o sea que... Interesante, muy interesante. Vamos a ver con qué linkea. Claro, de la Liga Smartbank, peña, pues ya veis que para linkear esto... O sea, pura mierda. Hombre, con Gulei que corre un poco... con Sekou Gassama. A ver, realmente del Sporting tampoco es que haya ninguno que sea bueno, realmente, en Ultimate Team. Así que tenemos que irnos a Polla Serbias como él. Y claro, en Polla Serbias como él encontramos jugadores interesantes. Aquí sí que encontramos, pues claro, Milinkovic Savic, haciendo un híbrido ahí con la Serie A, con Yuka y la Serie A. O el Tadic Esti del Ajax. A ver, Vidic, podrías ponerlo de medio centro con la química, luego reposicionar. El Kostic, van de izquierda Kostic y doble delantera con Jovic y Jurjevic. A ver, tampoco es que haya mucho serbio, pero bueno, dentro de lo que cabe, con esto sería con lo que podrías linkear. No sé, si lo utilizáis y conseguís dar 10 de química, hombre, si tenéis pasta y metéis iconos ahí a full, ¿sabes? Claro, si me los rodees de iconos también me sirve, pero hablemos de no volvernos locos a tirar pasta. Pero 30k aquí. Kostic con velocidad, extremo izquierda. O SDI. Luego pones un SDD que pueda ser el Tadic. Y Alutis con 10 de química. Con esta que son delantero centro, SDI y SDD. Que solo tienen dos links. Podríais hacer algo así. Pero bueno, no sé. Si lo probáis y saquéis la 10 de química para usarlo de titular, mandadme ideas por ahí por Twitter, Instagram y lo miramos. Aquí está tu tío Yuka, Polla Serbia. ¿Eh? Primer if después de 4 FIFAs. La puta que lo parió, chaval. Madre mía.